Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial para el canal. Perdonen si tardé otra vez un poquito en subir uno, pero bueno, aquí estamos, así que no se preocupen. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Como lo vieron en el título, vamos a ver una forma, por lo menos la más sencilla, de hacer mover la cola de nuestro personaje en Light2D y que se vea bastante bien, algo como esto. Fíjense ese movimiento fluido de la cola y cómo responde al movimiento del cuerpo. Eso es lo que vamos a ver hoy en Light2D, así que no te lo pierdas. Vamos a ver el primer método para hacerlo de la manera más fácil y sencilla que cualquiera de ustedes lo va a poder lograr. Así que vamos a comenzar. A ver, como pueden ver aquí, le acabo de quitar el movimiento a la cola y ahora la cola simplemente se mueve de acuerdo a cómo hayamos hecho el rigging del personaje. En este caso, si me muevo para acá, porque la cola se mueve para acá, etcétera, etcétera. Porque así fue que hice el rigging. Pero ahora vamos a darle físicas a la cola, que tenga movimiento. Y vamos a hacerlo de la manera más sencilla posible, para que cualquiera de ustedes lo pueda lograr fácilmente y rapidísimo, realmente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, nos vamos a la cola y se supone que no deberías haberle asignado ningún parámetro, por favor, ni uno solo. Que la capa de la cola esté totalmente libre. Porque vamos a usar la técnica del skinning, que la vimos en un tutorial pasado del pelo. Pero les dije en ese tutorial, si no me equivoco, que también lo podemos usar para cosas como las colas de los personajes. Incluso ciertas alas también podemos utilizar un poco lo que es el skinning. Así que vamos a ver. Lo primero que hay que hacer, como ya les dije, que no esté asignada a ningún parámetro, que esté solita. Y ahora nos vamos, como en el skinning, a utilizar esta herramienta de acá. Nos paramos acá y es el Rotation Deforming Creation Tool. Vamos a crear pequeños deformadores de rotación. Vamos a darle a solo. Y aquí viene la gracia. Esta es la cola. Mientras más, vamos a decir, parámetros deformadores de rotación le agreguemos a la cola, mucho más fluida va a ser. Va a tener una fluidez mucho más increíble. ¿Cuál es el problema? Que mientras más rotadores vamos a poner, vamos a utilizar más péndulos. Así que se puede hacer complicado el hecho de las físicas. En especial para algunos, se les puede complicar un poquitín. Así que, ¿qué es lo más fácil? Y lo que les aconsejo al principio, vamos a utilizar únicamente tres deformadores de rotación que cubran toda la cola. Es decir, venimos acá, vamos a crear uno justo donde termina. Repito, vamos a crearlo desde el inicio de la cola hasta el final. Así que comenzamos aquí desde el inicio, calculamos para que sean tres deformadores de rotación. Aquí termino esta y aquí mismo empiezo el otro deformador. Coloco este aquí, aquí lo termino y aquí inicio el último. Y ahí lo coloco. Tres deformadores de rotación. Ya que los tenemos, vamos a la técnica del skinning, que era lo siguiente. Vamos a agregar estos deformadores que acabamos de crear junto con la cola, es decir, con la capa. Le damos aquí a modeling, le damos aquí a skinning y le damos aquí skinning. Una vez hecho esto, se van a crear nuevos parámetros de la cola, así que deseleccionamos la cola que teníamos y solo vamos a seleccionar los deformadores de rotación. Volvemos aquí a modeling, volvemos aquí a skinning y le damos a generar parámetros para rotación para el deformador de rotación. Le damos, le ponemos el nombre que queramos. Vamos a dejarlo en simplemente tail rotation. Damos OK y el rango de movimiento puede ser entre 30 a 60, no abuses más de 60. Sería ya muy exagerado y podría serte difícil controlar la rotación de los deformadores. Déjalo hasta 60. Puedes probar y experimentar entre 30 y 60 grados. Le damos OK. ¿Y qué es lo que va a crear? Como ya les dije, como la técnica del skinning, nos va a crear unos parámetros de deformación. Es decir, aquí la cola se mueve. Aquí la cola se mueve en esta dirección. Y en el último deformador se mueve acá. Ahí está. No, ya con estos parámetros ya podemos irnos a físicas.
Le damos aquí a Modeling. Le damos a abrir el menú de físicas. Vamos a crear el parámetro de la cola. Por ejemplo, vamos a ponerle en español. Ya que este tutorial es en español, vamos a ponerle cola físicas. Nos vamos a Input Preset. En este caso ya yo tengo un input ya hecho. Lo que ustedes pueden hacer es simplemente copiarlo. Ya les voy a explicar a qué se refiere esto. Aquí ya tengo otro. ¿Dónde tengo el de la cola? Que no recuerdo dónde lo había dejado. Está cierto que no tengo. Vamos a utilizar este. El triple pendulum. Porque tenemos en este caso tres péndulos. Después lo arreglamos. Perdón. Aquí está. Damos OK. Y ya vamos a ver esto. ¿Qué es esto de los inputs? Que vamos a hacer, como ya les había dicho en físicas, el input son los parámetros que hacen que la cola tenga movimiento. En este caso vamos a concentrarnos en ángulo X y Y. Todavía no se mueve la cola, ya la vamos a hacer mover. Pero ángulo X y Y. Body X, el cuerpo en X. Y breath, que es respiración. ¿Qué quiere decir esto? Ya lo vamos a explicar. Ángulo X, Y y body X lo vamos a poner en tipo posición, es decir, cuando haya movimiento. Mientras que respiración lo vamos a poner en angle, que es para cuando haya ángulo de movimiento en el cuerpo. ¿Para qué vamos a poner aquí en angle? Para que esto no influya en lo que es la posición. Porque con este parámetro de respiración vamos a hacer que la cola se mueva por defecto. Es decir, que la cola tenga movimiento sin que el personaje lo estemos moviendo. Ahorita no tiene movimiento porque hay que subirle un poco acá. Hay que poner primero el parámetro y subirlos. Pero con este parámetro de respiración y de angle, vamos a hacer que la cola se mueva de manera por inercia. Que se mueva cada vez que el personaje respire. Así como están moviendo en este caso los brazos este personaje. Luego nos vamos aquí a normalización. Y esto, tenemos angle y position. Cuando incrementamos un poco, en este caso, el ángulo de normalización, porque en este caso es ángulo, la cola va a tener mucho más movimiento pronunciado. Lo vemos aquí en el péndulo. El movimiento va a ser mucho más pronunciado. Y la cola va a tener mucho más rango de movimiento sin que afecte a la posición. Sin que afecte al movimiento de la posición como tal. Vamos a agregar ahora aquí los parámetros que acabamos de crear. Damos OK. Y la cola todavía no se mueve porque acuérdense que la escala va hasta 60 grados. La pusimos hasta 60, así que todavía no se mueve. Si queremos incrementar un poco el input. Y aquí ya la cola se mueve. Groseramente porque se pasó del ángulo. Vamos a reducirlo un poco. Vamos a poner 30. Vamos a probar primero con 30, 30 y 30. Y después de ahí jugamos un poco. Fíjense cómo la cola se mueve. ¿Por qué? Porque tenemos el parámetro de respiración asignado al tipo de ángulo y al 100%. Ahí la cola se mueve. Si lo pusiéramos como viene por defecto esto, fíjense que la cola tiene muy poquito movimiento. Muy poco. Por eso es que le incrementamos un poco acá, para que la cola tenga más movimiento, tenga más libertad y ángulo de movimiento. Ahora vamos a ver cómo se mueve. A ver. Un poco tiesa. Vamos a incrementar un poquitín. Y aquí incrementar también un poquitín. A ver qué tal. Fíjense. Mucho mejor. Muchísimo mejor. Aunque podríamos quizás incrementar un poco. Vamos aquí a probar 40. Aquí probemos 50. Aquí probemos 55. A ver qué tal. Fíjense. Muchísimo, muchísimo mejor. La cola tiene ya más movimiento. Tiene mucha más fluidez. ¿Vieron? Bastante bien. Ahora si se preguntan, ¿por qué la del principio tenía mucho más fluidez y movimiento? Por obvias razones. Tenía muchos más deformadores de rotación. Este solo tiene 3.
Igual podemos jugar un poco con las físicas. Si queremos que a lo mejor al terminar el movimiento el final de la cola se mueva un poquito más. Por ejemplo, incrementamos ahí el shaking. Fíjense cómo todavía la cola se mueve un poquitín más el final. Podemos alargar la duración si queremos también. Y dura más el movimiento y también el shaking. O sea, podemos jugar un montón con esto. La idea es esto. Aquí tienen este input que lo pueden copiar. Angle X, Angle Y, 40-40. Body X, 20%. Efectividad en 20. Y Breath Angle, 100%. Y la normalización la incrementan un poco a gusto. Esto no es obligado. Esto es a gusto y experimento. Para lo que les funcione mejor. Y de esta manera, rápido, realmente es bastante rápido, podemos hacer esto. El movimiento de la cola. Hay formas mucho más piola, por decir así, mucho más increíble para hacer la cola tenga mucho más movimiento y reacciones en el caso de nuestro personaje. Hay más formas. Pero este va a ser el primer video. Método sencillito, ya con esto hacemos la cola. Que reacciona a cuando nos movemos en X, en Y y cuando está respirando el personaje. Si queremos darle un poquito más de fluidez, vamos a probar un experimento rápido. Vamos a crear más deformadores de rotación. Así de sencillo. Vamos a eliminar los que ya están. Vamos a eliminar todo lo que acabamos de crear. Y aquí está la cola. ¿Cómo lo hacemos? Igual, solo agarramos la herramienta de los deformadores y vamos a crear más. Así de sencillo, vamos a crear más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí exageré. Creo un montón que no son necesarios para, por lo menos para este tipo de cola. Es más para las colas que son muy finitas y curvilíneas y tienen demasiada forma. Pero vamos a probar esto. Skinning. Deseleccionamos la cola. Que solo queden los deformadores de rotación. Volvemos a darle skinning. Generamos parámetros. Ok. 60 de ángulo. Listo. Ahora nos vamos a open. Ya tenemos esto ya listo. Vamos a eliminar estos péndulos. Agregamos. Ah, bueno, hay que crear unos péndulos. Vamos a seleccionar este que ya está. Me pone 10. Me pone directamente 10 péndulos. Así que bastante bien. Y agregamos acá todos los péndulos. Cada uno asignado a uno de acá. Incrementamos. Y aquí la cola definitivamente se va a volver loquísima. Vamos a hacer lo mismo de hace rato. 30. Podemos ir jugando y aquí incrementar un poquitín la escala. Incrementamos un poquitín más. Vamos aquí a probar con 50. 50 y 50. Y vamos a ver qué tal se comporta la cola en cuanto a la respiración. Bien, está normal. Vamos a ver el movimiento de acá. Se ve súper esponjosa, aunque el movimiento tarda demasiado en llegar al final. Así que la idea sería ir incrementando de a poco ciertos parámetros para ir probando qué tal termina llegando. Fíjense, no está mal. Es ir jugando un poco. A ver. En cuanto a la cola como tal, tiene mucha fluidez, pero es muy lenta. Hay que ir incrementando y reduciendo un poco entre el shaking y la duración. E ir jugando un poco con eso. Jugando entre el shaking, la duración, las escalas. Por eso es que a veces es complicado cuando utilizamos demasiados deformadores de rotación. Igual eso después se los explicaré un poco más. Pero no se compliquen la vida. Intenten utilizar solo 3 parámetros de rotación.
que se les va a hacer muy fácil y van a poder utilizar el preset de Hair Triple Pendulum y jugar un poco con solo 3 péndulos en vez de con 10. A veces se les puede complicar un poco usar 10 como tal. Pero con eso me despido, mis amados, mis amigos. Y nos vemos en un próximo tutorial. Suscríbete para no perderte los próximos tutoriales. Deja tu like, déjate un comentario si quieres. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.